Bucaneros, Bucaneras, bienvenidos una vez más aquí a Bucaneros Vape, una revisión más, un día más. Aquí les saluda el oso, Marco Martínez ahí. Bueno, ahí después de esa nubarrada de vapor, damos pie a la presentación del producto que vamos a estar revisando el día de hoy, que es este Semi-Mesh Mod Fuse de la empresa Acron. Este mod, bueno, les comento muy muy por encima, aquí se los muestro, de hecho. Pueden ver la presentación, bastante, bastante interesante. Para no dejar de lado, bueno, vamos a ver aquí la cajita, un costado, redes sociales, atrás las especificaciones, producto de raspado de autenticidad. Por acá, ya vamos a ver esta parte que es bastante, bastante interesante, no se las voy a comentar aún. Bueno, toda esta parte también por acá, y damos pie propiamente al dispositivo como tal. Como pueden ver, es un mod tubular. Ok, ustedes dirán, bueno, esto es un mecánico. Pues no, tiene toda la pinta de ser un mecánico, pero no. ¿Qué pasa con este mod? Bueno, el tamaño es de 110 por 28 milímetros, tiene un peso de 143 gramos, es bastante, bastante pesado a la mano, pero bueno, a mí no me molesta, más bien me gusta que sea así. El material es acero y cobre. Tiene un cabezal 510 ajustable, como pueden ver por acá. El rango de voltaje es de 3.2 a 4.2 voltios. La salida de potencia máxima es de 40 amperios. Ok, vamos a ver, soporta resistencias desde los 0.7 hasta los 2.5 ohms. Aquí se los voy mostrando un poquitito el Acron. Voy a enfocar un poquito. El chipset es un Ace chip, porque lo que pasa es que este mod, aunque ustedes no lo crean, es un Electron. El modo de funcionamiento es un bypass, tiene protección, eso quiere decir, bueno, que la protección de ese chip es para resistencia, sobrecalentamiento, cortocircuito, polaridad inversa, sobrecarga y descarga. Y aquí les voy a mostrar, utiliza una batería 18650. Acá podemos ver la parte del disparo. Bueno, por acá voy a conseguir una batería y ya les muestro un poco todo el asunto con este Acron Fuse, que como les repito, tiene toda la pinta de ser un mecánico, pero no. Bueno gente, ahora sí, ya me conseguí una batería 18650, vamos a ponerla acá en este Fuse de Acron. El pulsador es a su vez, como les dije anteriormente, la tapa de la batería. La parte positiva es la que va dentro primero. Tapa pulsadora en este caso. Cerramos. Todo bien hasta ahí, ¿verdad, gente? Vamos a estar utilizando el Brunhilde RTA. De hecho, van a ver qué parejita más bonita que hace. Queda como un stack. Ok, ¿cómo lo encendemos? 5 pulsaciones rápidas al botón de pulsador, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí pueden ver un poquito lo que es el tema de los colores. Aquí podemos ver cómo funciona, pero quiero que presten bastante cuidado a esta parte, ¿verdad? Hasta aquí funciona. Bueno gente, después de 3 pulsaciones rápidas quiero mostrarles esta belleza. Vean qué chido. Ok, aquí en este caso está en azul por el drip tip del Brunhilde, pero no se queda hasta ahí, quiero que vean esto. Rosado, este es como un blanco realmente, quizá lo ven rosado por la luz del celular, pero realmente es un blanco. Un rojo, mi color favorito. Verde y volvemos al azul, como pueden ver funcionando. Y bueno, ya ahora vamos a prender la luz un tirito para explicarle lo siguiente. Para apagarlo serían, bueno, para quitar este modo luz son 3 pulsaciones rápidas. Luego de esas 3 pulsaciones rápidas, como pueden ver, pueden mover el mod sin ningún... Ok, después de esas 3 pulsaciones rápidas al botón de disparo, bueno, al pulsador de disparo, como pueden ver, se mantiene apagado, pero cuando vamos a apagar la luz un tirito, cuando accionamos, ahí sí enciende. Y obviamente, aquí como pueden ver, se apaga. Y se enciende solamente cuando le damos al botón de disparo.
ya para pagarlo propiamente son 5 pulsaciones rápidas. 1, 2, 3, 4, 5. Se prenden todos los colores y, como pueden ver, está completamente apagado. Bueno, gente, entonces, como pueden ver, el funcionamiento es súper, súper básico y súper simple. Y pues, sin nada más por el momento, dejémoslo de este modo hasta acá y pasemos de una vez a lo que son las impresiones del Capi y de este servidor. Bueno, ahora sí vamos a dar mis impresiones de este Fuse de la empresa Acron. El dispositivo como tal, voy a empezar por los puntos positivos. El dispositivo, la verdad, lo que, bueno, una de las cosas que más me llamó la atención es que es un dispositivo que yo considero que es como para fiestas nocturnas, para estar en la casa, querer hacer alguna tontera o como tal, ya que se vuelve bastante llamativo este sistema de las luces. Simplemente lo batimos y hacemos el respectivo cambio de luces. El modo bypass también, la verdad, muy muy acertado, la verdad, funciona muy muy bien, la verdad, es una de las cosas que también me gustó mucho. Le tira completamente la fuerza de la batería al tanque que tengamos en la parte superior. Fue una de las cosas que también me gustó como tal. Las calidades del dispositivo como tal, el acero y el plástico de la luz, así como la luz como tal, bastante iluminoso y bastante muy bien hecho. Pero ahora vamos a pasar a lo que serían los puntos negativos. El sistema de cambio de luces no siempre es muy acertado. Si le damos 3 clics, se supone que debería haber ahí un cambio al modo bread. Tiene como ese fallo en el chip. El chip como tal no tiene ese cambio, o sea, no hace los cambios bien de las luces. Por ratos tiende a fallar, por ratos tiende a funcionar bien, pero ya es un problema completamente del chip como tal. Tal vez otro fallo que no tenga ahí una entrada micro USB para poder actualizarlo, porque tal vez ese fallo se arregla simplemente con una actualización, pero lamentablemente no viene con la entrada micro USB, entonces ya sería otro fallo que le puedo encontrar al dispositivo. Las baterías, admite simplemente baterías 18650. La batería como tal nos va a aguantar un límite, muy limitada las caladas antes de que se llegue a descargar al estar utilizando el modo bypass. Entonces, como consejo, recomendación, si lo van a andar en la calle, van a ir a una fiesta, a un evento, lo que sea, quieren utilizar este dispositivo, les recomiendo personalmente que anden ahí por lo menos unas 4 o 5 baterías para que les aguante una noche completa. La verdad es que si son de vapear mucho, sí van a tener ahí ese leve problema con lo que sería la batería. De ahí en fuera como tal, la verdad, esta cuestión de las luces, la verdad, fue una de las cosas que me gustó y me llamó bastante la atención. La verdad, muy, muy, muy bonito el diseño de este tema de las luces. Algo diferente, algo para hacer el vacilón, el chingue, como ustedes quieran llamarle. Pero bueno, ya eso sería todo. Muchísimas gracias por estar acá atentos a nuestros videos. No olviden suscribirse y dejar un like en el video, por favor, ahí. Pero apuntados como siempre con Territorio del Oso, cerveza artesanal. Muchísimas gracias por el apoyo y recuerden, este capitán anda ansioso de buscar tesoros en el mar para la revisión. Me despido con una calada. Hasta la próxima.